Partido recientemente terminado aquí en el Calvo de Bascuñán. 2.108 personas fueron las que vinieron voluntariamente e incondicionalmente aquí al Calvo de Bascuñán. Con los que están ahí atrás, los muchachos que están recién desarrollando ahí sus lienzos, como los Pumas con bronca, la gente que acá sufrió en la tribuna Pacífico y en la tribuna Andes. Sufrió porque en un partido de un nivel futbolístico muy bajo, lo que ofrecieron tanto Rangers como Antofagasta, sobre la hora, Mauro Quiroga pudo igualar las acciones en un partido que Rangers vino a hacer su trabajo, se echó bien atrás en una pelota que encontró una pelota maravillosa que usó Mauro González a las espaldas de Berardo, no tampoco yo pude llegar al cruce Fabio Vázquez, que estaba jugando de segundo defensor central, aprovechó Gustavo Gotti, el ex hombre de Cobreloa, para mandar el balón al fondo de las mallas. Hoy día nuevamente no dirigió Pedro Gómez Carmona a Club Deportivo Antofagasta, todavía nos envía la validación técnica para que pueda estar sentado al banco de suplentes, estuvo nuevamente Diego Rebeco. Pero tanto la mano de Rebeco como la mano del entrenador español no se sienten en este equipo. Lamentablemente, como digo, lo del futbolístico el día de hoy fue paupérrimo, fue mediocre, escaso lo que ofrecieron tanto Antofagasta como Rangers. Pero como les decía, Rangers estaba haciendo su trabajo, hizo el gol tempranito en el minuto 9 y se echó atrás, aprovechó a jugar con la desesperación de Lorenzo Puma, que ofreció poco para el hincha que atacaba Antofagasta, que estaba fastidiado, que a pesar de que la cancha no se demostraba, se mostraba poco ímpetu y poco fútbol, alentado igual a pesar de lo poco que se mostraba en el terreno del juego. Y sobre la hora, después del centro número 15, 20 centros que mandaron todos malos, el único centro bueno por parte de Jason Flores, que por fin tiraba un centro, lo pudo cabecear y capitalizar en gol Mauro Quiroga, que claro, para eso están los goleadores, que había estado escaso también en la misma dinámica del equipo, pero para eso están los goleadores, un cabezazo por sobre el portero visitante y puso el 1-1, que por lo menos le da algo a la gente que vino el día de hoy. Hoy día Adrián Cuadra no estuvo, lesionado, que no vamos a tener buen tiempo afuera, una fractura en una vértebra lumbar, lamentablemente. Es el motor de este equipo, siempre lo digo, es el motor de este equipo, el que hace jugar, el que saca al equipo del fondo, y ya no va a estar y no va a estar en las próximas fechas. Y lamentablemente los arrestos individuales de Luis Guerra encontramos poca respuesta por parte de sus compañeros. También llama la atención que Rebeco, en los dos partidos que ha dirigido, en los dos partidos que ha sacado en el segundo tiempo, también restando las opciones al elenco Puma para poder jugarse un poquito más en ofensiva. Hoy día improvisó al Chapa Díaz por el sector derecho. Estaba Lucas Sosa suspendido por tarjetas amarillas y no le dio la opción a Manuel Maluenda, que es el reemplazante natural para jugar en la banda diestra de la defensa antofagastina. Puso el Chapa, incómodo, pero Manuel Maluenda, cuando jugó en el segundo tiempo, también demostró por qué no le dan la confianza. Mal partido del sueco chileno, dirigiendo la camiseta número 3 del Club Deportivo Antofagasta. Un resultado que empieza a hipotecar. Y hipotecó, y es un sueño, es casi inalcanzable, el Deporte de la Serena, que le saca más de 10 puntos de ventaja tras la victoria en esta fecha también del elenco papayero sobre Magallanes, y con este empate Antofagasta no logra salir, seguir en esa persecución, y empieza también a hipotecar sus opciones en la liguilla, porque están todos apretaditos en varios puestos y en poquitos puntos, y de no empezar a sumar de a tres, Antofagasta puede ir saliendo de la zona de clasificación, empezar a mirar la tabla desde abajo hacia arriba, y eso va a ir complicando por supuesto las ilusiones del hincha del Club Deportivo Antofagasta, que espero que la, como decía, la mano del adiestrador español se empiece a sentir y que empiecen a llegar los refuerzos. No hay arquero, o sea, no hay arquero nuevo después de la salida de Cerda, Cisternas hace lo que puede bajo los tres tubos, no hay nuevo mediocampista, no tenemos más. Seguimos con lo mismo que dejó yo de Sebastián Armijo, pero hemos visto en estos últimos dos partidos una involución de lo que hizo el estratega que estuvo 18 meses en Antofagasta, y empezamos a exigirle un poquito más a este Deporte de Antofagasta, que se sigue enredando en esta segunda parte del campeonato 2024. Te espero que la próxima semana tengamos nuevas noticias, mejores noticias y una sonrisa para el hincha Puma, que hoy día vino a sufrir aquí al Calvo. Que tenga una semana, porque como siempre, el resumen lo ves aquí en Tavio, por cierto.